Hola amigos de Casa Trendy, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una emisión de Casa Trendy. El día de hoy me encuentro, bueno, en un lugar que es casi mi segunda casa, que es México, en Epcot. Para mí este lugar tiene un recuerdo muy especial porque yo trabajé en la pirámide en un programa que hay para mexicanos y la verdad fue una experiencia única. Pues el día de hoy te voy a llevar a ver un poco de todo lo que hay en el pabellón de México, en el restaurante. Tengo una reservación en San Angelín, que es el restaurante de adentro, pero también hay otro afuera que se llama La Hacienda. También en el Rai que hay adentro, la mercancía, un tasting de tequila. Así es que acompáñame el día de hoy y pues vamos a divertirnos. Acompáñame. Con el éxito de la película de Coco, esto se cambió y pusieron una remembranza de todo lo que son las tradiciones de México, sobre todo por lo del Día de Muertos. ¿Qué tal esto? Hay más tiempo que vida. Aquí hay una exposición. Miren qué bonito. En México así se celebra el Día de Muertos. Esto es para recordar a toda la gente que ya no está contigo, ponerle las cosas que les gustaban. Y es una tradición muy linda que hay en mi país. ¿Qué tal la ofrenda? Ahí está Miguel de Coco. Qué bonita está. Bueno, esto es de las cosas nuevas que hay aquí en el pabellón. Se llama el Espejo de los Muertos y vamos a hacer nuestra figura. Bueno, esto es ya dentro de la pirámide y esto se ve como si fuera una feria en cualquier lugar de México, que está en la noche, hay como carretas chiquitas, muchas cosas que ver por aquí. Pero, sin lugar a dudas, uno de mis lugares favoritos está precisamente aquí atrás, que es la cava del tequila, porque venden todos los tequilas y margaritas buenísimas. ¿Quieren entrar a ver qué tal está? Pues vamos, los invito. Bueno, me encuentro aquí en la cava del tequila y como pueden ver es un lugar muy chiquito, pero super nice. Lo mejor obviamente son toda la variedad de tequilas que tienen, las margaritas. Y bueno, si se dan cuenta de este lado, está como un cuadro donde se ve cómo es el proceso de hacer un buen tequila. Así es que vamos a probar alguna margarita y obviamente tequila. Bueno amigos, estoy aquí con Hilda. Hilda, ¿cómo estás? Hola Jano, ¿cómo están? Bienvenidos a Casa Trending. Preséntate Hilda, ¿quién eres? Mi nombre es Hilda, soy la embajadora del tequila y estoy muy contenta de que Casa Trending nos esté visitando el día de hoy. No, gracias. Es un poquito Hilda. Más de nuestras tradiciones, de nuestra cultura mexicana. Exacto, y miren, aquí ya tenemos algunos tequilas, se ven por aquí. Este es un caballito y una copa. A ver Hilda, ¿por qué tenemos dos cosas aquí para tomar tequila? Bueno, tenemos aquí la manera tradicional para tomar un tequila utilizando sal, limón y la famosa sangrita. Tenemos el tequila blanco porque cuando se usa sal y limón, bueno, la recomendación es un tequila blanco que se toma con sal, limón y se finaliza con la famosa salsa, que es la sangrita. Bueno, vamos a probar el tequila como nos dijo Hilda. Primero el del caballito. La sal. La sal. Primero hay que tomar un poquito de sangrita, ¿correcto? No, primero sal. Primero sal. Sí, sal para abrir el paladar. Mm. Luego. Tequila. El tequila. Este es un tequila blanco, ¿verdad? Tequila blanco. Se recomienda un tequila blanco para percibir los sabores. Mmm, qué bueno. El limón. Un poquito de limoncito. En la vida no cae mal. Y la sangrita. La sangrita.
encanta la sangrita que preparamos aquí porque utilizamos ingredientes frescos. ¡Wow! Buenísimo. Bueno, entonces, ¿por qué la copa y la cuál es la mejor manera de tomar? Bueno, en la cava del tequila servimos los tequilas sofisticados en una copa tequilera porque tenemos la oportunidad de percibir lo que es el color, lo que de percibir en una forma más cercana a los aromas y, por supuesto, los sabores. Pero, Jano, tienes que probar este tequila que es uno de mis favoritos. A ver, vamos a probarlo a ver qué tal está. Primero lo olemos, nos puede dar un aroma a chocolate, vainilla, dulce, caramelo, bueno. Dulce. Pero ¿qué tal el sabor? Es muy suave. Suavecito, riquísimo. 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 Salud. Salud. Exacto. Y bueno, y aquí tenemos también la margarita, que es de las más populares aquí, ¿verdad? Exactamente. Mi recomendación es la de aguacate, que es una de mis favoritas también. Con esta margarita podemos percibir un sabor a melón. Tenemos el sabor a aguacate, que también es mi favorito. Pero lo más interesante de esta margarita es la sal, que es una sal de Jamaica. Y, por supuesto, el sabor a tequila, que también no se pierde. Oye, y ahora como que están muy de moda las margaritas, las sales, ¿no? Exacto. Y no popotes ya tampoco, ¿no? No, cero popotes, porque la finalidad es que prueben la sal. En la cava tenemos la sal de Jamaica y tenemos una sal de hormiga también muy buenísima. Interesante. A ver, vamos a probar. Y también el mezcal está muy de moda. El mezcal también está de moda. Su sabor ahumado. Wow. Está en lo trendy. Exacto, está trendy. La verdad es que esta margarita está bien refrescante, está muy rica, está suavecita y el aguacate es muy buena. Oye, Hilda, ¿y dónde te puede encontrar la gente? Para que les des más consejos si tienen preguntas. Bueno, los esperamos en la Cava del Tequila. La Cava del Tequila está ubicada dentro del pabellón mexicano en Epcot. Y también tengo una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, Tequila Today's. Aquí los voy a recibir con mucho gusto para darles todos los tips de tequila. Pues bueno, van a aparecer aquí sus redes sociales. Hilda, muchas gracias. Y pues bueno, seguimos con este recorrido aquí por el pabellón de México. Y ¡que viva México! Bueno, amigos, nos encontramos aquí en el San Angelín, el restaurante que está dentro de la pirámide. La verdad es que es uno de los restaurantes más bonitos que hay aquí en todo Showcase, porque junto está el Rey de México, donde se ve la pirámide y la atmósfera es toda como de noche. La verdad es que está súper lindo, súper bonito. Y pues bueno, estoy muy emocionado de probar la comida. Ya les diré qué tal está. Así es que, pues, acompáñame a comer. Como pueden ver, lo primero que pedí fue esta margarita, que es cítrica, vean qué linda está. Y para empezar, un queso fundido. Para los que no sepan qué es un queso fundido, en México se come de esta manera. Tienes que tener tus tortillas, viene con rajas y con cebolla. Y también aquí tengo unos chips, aquí en el San Angelín. Bueno, lo voy a probar y les digo qué tal. Bueno, y hablando un poquito del restaurante, el San Angelín, también aquí en Epcot hay otro que se llama La Hacienda. Y la gran diferencia de la comida es como más el estilo. Aquí en el San Angelín es más tradicional la comida, lo que puedes encontrar. Y en La Hacienda enfrente es más contemporáneo. Definitivamente dentro de la pirámide se ve súper lindo este lugar. Porque bueno, como pueden ver, está por ahí atrás, la pirámide se ve allá. Y de este lado parece como una placita, como una fiesta mexicana. Y pues esa es la diferencia de los dos restaurantes. He probado hasta ahorita, todo ha estado muy bueno. La margarita, demasiado buena. Y el queso fundido, no se diga. Pero vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, mi comida ya está aquí. Yo pedí unas carnitas. Vean qué rico se ve todo. Con sus tortillitas, su limoncito. Ahora las pruebo y les dejo saber qué tal está. Bueno, llegó el postre. Es un cheesecake. Lo voy a probar, a ver qué tal. La verdad que el ambiente de este lugar, si lo ven, es más como romántico, ¿no? La onda de las velas. Todo aquí como si estuviéramos de noche. Se lo recomiendo. Pero bueno, vamos a probar el postre. Bueno, esa fue mi experiencia aquí en San Angelín. La comida está muy buena.
Es una comida mexicana, el postre me encantó, la margarita está muy buena. Probé las carnitas, me gustaron mucho. Pero bueno, es hora de seguir con el recorrido aquí por el Pabellón de México y bueno, se lo recomiendo. Bueno, dentro de la pirámide, una de las atracciones que hay se llama The Grand Fiesta Tour, que está detrás de mí. ¿Que se acuerdan de esa película? Pues bueno, vamos a ver qué tal está. Acompáñame. Bueno, básicamente la idea es que los tres caballeros van a presentarse en concierto. Y estos son los tres caballeros: Panchito, Donald Duck y José Carioca. Bueno, ya estamos aquí dentro del video. Aquí están los cast members del programa de Disney, siempre súper amables. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué trae la atracción? Buenísima, muy divertida, por todo México. Y bueno, también aquí uno encuentra bastantes productos, algunos productos de México, así es que vamos a echarle un vistazo a ver qué hay por aquí. Qué bonito. Esta combinación de seres, que bueno, ahora con la película Coco, todo mundo está con el furor de los alebrijes. Bueno, estoy aquí con Marco, que es quien hace los alebrijes, vean nada más. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Oaxaca, México directamente. Eso, viva México, que es de donde viene esta tradición de los alebrijes. Así es, así mero. Platícame más, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un alebrije aproximadamente? Todos dependen del tallado, del pintado, pero van desde 8 horas hasta unos meses y hay unos que años. Wow, para que vean y valoren, realmente todo esto es artesanal. Y por ejemplo, de todos los que haces, ¿cuáles son de tus favoritos que te gustan hacer? Bueno, en mi caso, uno de mis favoritos es como este dragón que está aquí. Wow, qué bonito. Bueno, a mí me gustan mucho los dragones, pero... Oye, ¿y cómo te inspiras en los colores? Pues depende cómo te sientas, depende cómo estás en el día, todo eso depende de tu imaginación más que nada. Sí, claro. Pues bueno, Marco, gracias. De nada. Esto de verdad es un trabajo a detalle, vale la pena. Wow, yo estoy enamorado de todos, yo me los quisiera llevar todos. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los personajes consentidos es Donald Duck, Pato Donald. Y él está ahí a un costado de la pirámide de México. Así es que vamos a tomarnos la foto con él. También parte de lo que se puede hacer aquí en México, en Epcot,
es ver los shows que presentan. A veces está el mariachi y hoy está un grupo como Jarocho. We got some more musicians. Bueno, definitivamente ver esto aquí en el pabellón es muy bonito. Pura música mexicana de distintos lugares y bueno, aquí hay gente bailando, super padre. Casa Trendy, me encuentro aquí con dos cast members que vieron hace rato bailando padrísimo. ¿Qué se siente? Primero preséntense, ¿de dónde son? Bueno, yo soy Montserrat y vengo de Guadalajara, México. ¡Ea! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Vázquez, yo soy de Agua Prieta, Sonora, arriba el norte. ¡Eso, viva México! Y díganme, bueno, ya los vimos bailar padrísimo, ¿qué se siente representar a nuestro país y bailar todo lo que es el folclore de México aquí en Disney? Wow. Bueno, pues para mí es un honor también y feliz de estar bailando, ¿no?, nuestra cultura y mostrándoles aquí a la gente lo bonito que es nuestra cultura mexicana y que parece que la están disfrutando mucho, al igual que nosotros, ¿no? ¡Claro! Así es, ¿y qué te puedo decir? La verdad, sí es como un sueño, porque tenemos bailando folclore desde hace rato y la oportunidad de bailar folclore aquí en Disney, para gente de todas partes, la verdad, sí, sí es una oportunidad muy padre, estamos muy felices. ¿Y cuál es su parte favorita de todo el show que hacen? Wow, es que hay tanto. ¿Cuándo se termina? No. Bueno, cuando tenemos un ratito para respirar, para la ciudad. No, yo creo que la bamba, ¿eh? La bamba, porque es una canción muy alegre y todo el mundo se claro, la sabe. Claro, y aparte la reconoce. Y bueno, y Coco, también tiene una parte de Coco, obviamente, por la película, ¿no? Recuérdame. 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 Recuérdame con los chicos que la cantan tremendo también. Aparte, sí. Y aparte, mire, no es por presumir, pero vean nada más el vestuario que tienen estos muchachos. ¡Wow! ¡Increíble! Pues bueno, gracias. Y bueno, si quieren saber más de ustedes, ¿dónde los pueden seguir? Voy a poner aquí abajo, ahorita me dan su Instagram para poderlo poner. Sí, claro, claro. Y cualquier cosa, bueno, los contacto. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Gracias. ¡Arriba México! Bueno, este es otro restaurante que está solamente aquí enfrente de la pirámide, que se llama La Hacienda. Aquí la comida es más contemporánea. Y en la noche, desde aquí tú puedes ver los fireworks, porque, bueno, tiene una muy, muy buena vista. Bueno, ¿qué tal el día de hoy aquí en la Pirámide de México, amigos de Casa Trendy? La verdad es que me la pasé muy bien. Les mostré cómo luce el pabellón por fuera, por dentro. Cené en el restaurante de San Ángel, que también hay uno en México, riquísimo. Me trataron súper bien. También en la cava del tequila, gracias a todos ahí. Hilda, wow. Nos dio una buena demostración de cómo tomar el tequila y esa margarita de aguacate, deliciosa. También tuvimos la oportunidad de platicar con la gente que baila súper bien. Y la verdad, es muy lindo estar representados aquí como mexicano en este parque en Epcot, en el showcase. Y pues bueno, cuando uno está lejos de casa, esto es lo más cercano que tengo para venir.
y tomarme una margarita y ver a toda la gente. Porque han de saber que toda la gente que está aquí en los pabellones de Epcot realmente son de los países. Esto es un programa que te traen de tu país y representas por un año a tu país, ya sea si eres de México o en Noruega o en Francia. Es una muy buena oportunidad. Si tú quieres experimentar, de hecho eso fue una de las cosas que me trajo aquí. Yo hice un programa de Disney y bueno, es una experiencia para toda la vida. Pero bueno, si te gustó, suscríbete o dale like a mi canal. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que me han escrito y me han puesto de dónde son. Eso está padrísimo, muchas gracias. Espero estar en contacto con todos ustedes. Y pues bueno, te deseo que tengas buen día y nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trendy. Bye.